Bueno, ¿qué tal mis hermanos y amigos de YouTube? Espero que se encuentren bien. Bueno, en primer lugar les mando un cordial saludo donde quiera que nos están viendo. Bueno, aquí tenemos una caja más, un paquete nuevo de la Yamaha de la serie PSRS 775. Este teclado va a ser programado y enviado a Oscar García, de estado de Minnesota. Bueno, la cual de que yo hago estos videos, siempre el principal, pues este teclado pues viene sellado. Aquí no me veamos teclados ya usados, bueno, dependiendo sus pedidos, pero aquí está el teclado de la Yamaha. Es un teclado digital que ustedes ya han visto muchos en nuestro video. Entonces vamos a comenzar de abrir y para ver qué es lo que viene incluido en la caja de este teclado. Bueno, todos lo saben, pero este video lo estoy haciendo especialmente para el hermano. Pero también ustedes que van a dar clic en este video, pues si ustedes llegan al final, pues no pierden el final porque ahí enseñamos muchas cosas después de su programación. Vamos a abrir la caja. Bueno, ahora sí ya conectamos nuestro teclado Yamaha PSR 775 y prendemos este teclado. Vamos a ver un poquito qué es lo que trae y de ahí al final vamos a comenzar con su programación. Bueno, ya, como lo pueden ver, así aparece con un piano. Así llega, bueno, cuando usted compra un teclado así está nuevo y este primer banco que está prendido la luz, es ahí donde está todos los sonidos, busca los sonidos. Así sucesivamente cuando termina de llegar en esta página y gira la rueda y te lleva en la siguiente página. También aquí podemos ver página 1, página 2 y también el banco número 2, que es guitarra, banco de guitarra. Ahí está, este tiene varias guitarras. En cada página tiene 10 sonidos. Aquí tenemos 10, 20, 30, 40, 50 guitarras, ¿verdad? Ahí está. Entonces, así sucesivamente, este teclado Yamaha PSR-775 trae 14 bancos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 por un banco de expansión que ahorita está vacío, pero al final lo ponemos algunos sonidos ahí. También trae sonidos de drums. Ok, ahora aquí están todos los sonidos, todo este lado son los sonidos de la entrada. USB players, este botón es donde te vas a ir, donde va conectas tu USB con audio de MP3. Este que está aquí y este que está aquí son los
es el botón del USB donde también cargas tus ritmos o los samplers. Entonces estos efectos son botones de efectos, ¿verdad? Y es de aquí la combinación de sonidos. Ok, y este es el botón exit. Este es el botón, o sea, de girar. Bueno, para girar aquí y cuando estamos en la pantalla. Bueno, para no demorar mucho en el video, normalmente estoy dando una explicación sobre esto. Ahora todo lo que hay aquí a la parte izquierda, este luz que está prendida aquí es el banco de son desde ritmos de fábrica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahora incluyendo un botón 12, significa que en este caso es donde cuando conectamos la USB. Ahorita no hay, pero al final vamos a ver que ya va a haber ritmos aquí en este botón. Ahorita está vacío para que lo sepan, que ustedes compran un teclado aparte, no tiene nada de sonidos ni ritmos. ¿Okay? Ok, entonces, y los ritmos que trae de fábrica son estos que está viendo. Presionamos aquí SingStar y activan este botón de acompañamiento y ejecutamos las notas que queremos. Estos intros son intros. Por ejemplo, esto también, como esto. Ahí está, esta es la diferencia. Bueno, ese es lo que traen los teclados de fábrica, son puro estos. Clase de ritmo. Ahí está. Bueno, hay más cosas que podemos explicarle sobre el teclado. Ahorita no tenemos un ritmo de cumbia, ni norteño, ni otros ritmos tropicales, porque tenemos que integrar y programarlo. Como pueden ver, todos esos botones están vacíos. Pero bueno, vamos a ver después este teclado de cómo se va a quedar con su programación. Quedamos un demo aquí mientras que nos preparamos de su programación. Bueno, aquí está la programación del teclado. Bueno, este teclado. Bueno, el teclado va a llegar obviamente apagado y lo prende. Ok, tarda unos cuantos minutos para que prende. Vamos a esperar un buen rato. Bueno, ahí está la presentación de la Yamaha PSRS-775. Obviamente muchos usuarios, muchos trabajadores de YouTube. Yo sé que hay mucha gente que dedica su tiempo realmente a su labor, pero yo tengan en cuenta que estos teclados son ordenados especialmente. Todos los que me hacen pregunta, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? No, es que el teclado checan en online cuánto vale, y aparte el trabajo, y aparte los materiales, y aparte también el manejo del envío. Pero bueno, ahí está mi número aquí abajo de la pantalla. No se confunden, este número es personal y también pueden contactarme por WhatsApp. Bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias por darle clic en este video. Bueno, ahí está. Ya prendió el teclado. Ahora, cuando prende el teclado, obviamente va a aparecer un piano.
Bueno, estos bancos son banco de piano, guitarra, brass, sintetizador, órgano, etcétera. Por ejemplo. Banco de guitarra. Banco de brass. Ahí está. Aquí son hay 14 bancos y 15 por el banco de expansión de sonidos, por ejemplo. Hay bancos de sonidos. Pero bueno. Ahí está. Y a los bancos de ritmos. Aquí está una carpeta integrado y todos los ritmos que me pediste, pues ahí están todo. Entonces, como lo puede ver, ahí están todos los ritmos. Entonces, bueno, aquí obviamente tu teclado llegó así de esta manera. Bueno, ahora vamos a ver la programación del teclado como me pediste. Que pusiera aquí un ritmo de Julio Elías en el banco número E1. Bueno, vamos a ver. Pido disculpas por la demoración del tiempo del teclado, pero bueno, aquí está tu teclado ya listo. Obviamente, el banco es un ritmo de Julio Elías y también sus cuatro melodías. Bueno, tenga en cuenta, si usted quiere que estos sonidos se cambien automáticamente, bueno, yo sé que aquí no somos profesionales, pero tratamos la manera de hacerlo mejor. Si tú quieres activar este on-sling, significa que cada vez que cambias cada main, se tira un sonido automáticamente. Mira. ¿Por qué? Porque está activado este botón. Ahora, si tenemos apagado, entonces aunque cambias el main y los sonidos no se va a cambiar, y también tú puedes cambiar el sonido a tu gusto. Ok, vamos a dar una prueba en el banco número 1 y vamos a ver cómo se queda. Solamente presionas el banco número 1, listo. Bueno, esa es la prueba en un solo main y con la variación de sonidos. Ahora vamos a ver aquí diferentes toques o el acompañamiento. Bueno, ahí está, puedes sacar varios coros, alabanzas en este ritmo. Ahora vamos a ver el banco número 2, que es un corrido, ya saben. Thank you.
Bueno, ahí está la prueba del banco número 2. Es un corrido acordeón. Bueno, el banco número 3. Bueno, como usted me pidió que pusiera uno del el fin del mundo, Israel Kamei, más o menos. Tú puedes dar así. O puedes dar así en más grave. Ahí está. Bueno, comenzamos de vuelta nomás el 3. Arrancando con este primer tema, ya aquí ya también sigue igual diferente a otros ritmos o el main diferente. Vamos a ver. Bueno, ahí está el banco número banco número 3. Ahora vamos a seguir en el banco número 4. Es una cumbia. Cualquier tipo de alabanza, coros, cantos, más presiona el 4 y listo con el acorde. Thank you.
esto ya es parte del show, la melodía, la práctica, los adornos, ¿verdad? Entonces, y ahora el 5, un coro de canta hermana Estela Vicente, para los que saben. Bueno, obviamente este ritmo lo hice para este canto. Listo. Ya la velocidad puede bajar aquí en el tempo, menos o más. Ahora, el banco número 6 es otro estilo de Julio Elías. Así, de esta manera. Bueno, como usted me lo había pedido. Ahora el 7, perdóname, de Martín Osorio. Ya cualquier otro canto que puedan hacer. ¿Están los sonidos? Vamos a ver. Bueno, solamente presiona el 7 y ya listo. Bueno, una cosa que le puedo decir. Si aquí no aparece esto, algo así, si no prendiste luces, porque algo pasó. Entonces, ¿qué pasó? Porque no lo programamos cuando está activado esto. Te voy a enseñar este. Cuando tú intercambias los ritmos en la pantalla principal y ponerlo aquí, es fácil. Haz esto, activa esto, asegúrese que empieces en el intro. Y ahora activas este botón y lo presiones aquí. ¿Ok? 7, ¿verdad? Lo apagamos. Vamos a ver.
Bueno, ahí está. Bueno, esto es parte de lo que le estoy enseñando. Bueno, así como ves aquí, así recibirás el teclado con estos cuatro sonidos. Ahora vamos a ver un ritmo ya al final del número 8, una balada de el grupo Herencia. Creo que Adorando se llama el tema, pero bueno, lo puse este. Y esto puedes hacer así. Nomás presionas este botón. Ahora, como lo puede ver, si toco esto, no empieza. ¿Por qué? Porque falta eso. Es parte de lo que le estoy enseñando también. Prende este botón y prende este para que ya está listo. Y escojas un sonido con que quieres empezar. Ahora presiona este botón, activa y presiona la memoria y hace el 8. Listo y apagas. Por ejemplo. Ahí está este. Bueno, ahora vamos a ver. Bueno, yo sé que el tiempo se va rápido, pero miren, aquí donde está el botón de expansión User, tienes que ir aquí en esta pantalla. Todos los ritmos que ves aquí, estos ritmos, por ejemplo, el corrido, si queremos probar. Y con una cumbia. Adoración, por ejemplo, balada. Aquí ya lo puse los volúmenes, por ejemplo, aquí ya puse los sonidos, un ejemplo. Ok, dame un nuevo corazón también. Ok, aquí están todo. Lo que hemos puesto ahora, vamos a seguir aquí, Lucero de Cristo, este ritmo que me pediste más o menos, creo que empieza así. Si tú quieres empezar con un sonido, pues también tú lo puedes hacer. Bueno, no sé en qué nota tocan ellos, pero ellos tocan así. Thank you.
toco en otra nota, un ejemplo. Ahora, por ejemplo, este ritmo también podemos tocar, por ejemplo, así de este canto. Ese ritmo que me pediste, bueno, obviamente este ritmo ya va a estar disponible en siempre en los 775. Mi padre es un rey, Julio Elías. Ahí está. También otro nuevo estilo de adoración. Ok, ya todos estos sonidos ya viene con sus sonidos. Ahora vamos a con este de Martín Osorio, que está en el 7. Ahora, qué felicidad también, por ejemplo, de Pedro Khalil, también va a estar aquí. Vamos a ver así. Así empieza este. Escuchar a todos los que están pasando en este video, escuchando, escuchan ahorita que está seco, silencio. Ahora, si queremos poner un fondo en este ritmo, escuchen y activan este botón en lift y vamos en el string, que quiero poner un string. Escuchen, ahora voy en mixer y voy aquí en el efecto donde dice efecto. No, vamos a ir donde dice Tune. Ahora voy a ver el Leaf aquí. Como pueden ver, estos tres botones, 1, 2 y 3, o 1, 2, 3, quiere decir que 1, 2, 3, está hoy en el 1, en el Leaf. Ahora voy a ver aquí estas líneas, botones, total en los, escuchen que se cambió. Si lo bajo para abajo, grueso, lo dejo así y voy en balance y regulo la melodía. Escuchen, si lo pongo un fondo de 40, ahora vamos a tocar, escuchen. Escuchen que hay un fondo. Ahora, cuando quito la mano, se me corta este fondo. Hace cuenta como un tecladista particular o extra. Ahora, si quiero que esto se quede extendido, activamos este botón, escuchen. Ahí está, es de esta forma. Ahora, si ya usted quiere guardar, pues puede guardar. Entonces regresamos a la pantalla principal y también este ritmos también. Ahí está.
bueno, como les digo, hay muchos ritmos ahí. Ahora si regresas para atrás en tu carpeta, y ahí están bastantes ritmos también aquí, mariachi, júbilo, y aquí están todos. Voy a acercar un poquito aquí. Bueno, para ver el volumen de cualquier plan, o por ejemplo aquí activas este programación, escuche y vea. Si usted escucha que tiene más volumen de los ritmos que la melodía, te vas aquí en ese balanceo. El primer toque, ahí aparece aquí esto. El botón 1 y 2 es el volumen del estilo, que ahorita está en 70. Y el volumen de esto puede estar aquí en 60. Si tiene o no tiene, entonces el volumen del sonido es este que está ahorita de 65. Vamos a escuchar. Si subo el 65, escuchen. Ahora el ritmo, van a ver. Ahí está. Si lo subo. Ahora si toco la programación, se vuelve a su normalidad. Ahí está. Bueno, entonces ya depende tu gusto. En el tiempo real tú puedes balancear esto o estos volumen de cada canal, de cada ritmo y de cada instrumento. Bueno, ahora cuando tú vas en tu micrófono, si conectas un micrófono que estoy utilizando, bueno, obviamente tienes que tener un micrófono de esta entrada de un cuarto. Okay. Y bueno, este bueno, no lo voy a enseñar aquí, pero por el motivo de tiempo, pero esto supongamos que es el cable del micrófono este, entonces lo conectas aquí atrás donde te mandé un video por WhatsApp personal. Entonces ya cuando ya está conectado nuestro micrófono, te vas en este botón mic. Ahora sí va a aparecer la señal aquí, este es para apagar, y te vas en mixer y ahí va a aparecer o balance. Ahí va a aparecer el volumen del micrófono, también se puede subir aquí, tanto como atrás. Bueno, yo creo que es todo, y también vas buscando los sonidos aquí por la expansión. Hay muchos sonidos aquí también, por ejemplo, un ejemplo aquí, puedes ver algunos sonidos. Entonces ahí está. Bueno, expansión user son para los sonidos, expansión user a la izquierda es para los ritmos. Bueno, muchas gracias, y también, como les dije, este pedal va a estar integrado en tu teclado. Cuando llega, pues lo empaqueteas y lo abres y lo configuras con tu teclado. Como lo puede ver aquí, es un pedal que también puede utilizar mucho en tu teclado. Bueno, muchas gracias y nos vemos. Gracias mis amigos y hermanos por llegar al conclusión. Muchas gracias por vernos. Pido disculpa por la demoración de tiempo, que no estoy subiendo video diario, pero estamos trabajando. Gracias por los usuarios de Yamaha PSR por la tardanza, pero estamos trabajando para enviar los teclados. Muchas gracias.